Gracias por permitirnos conversar contigo esta mañana. Y bueno, No, voy a con fijar gusto. un ratito los comentarios para que la gente se active con lo que vamos a conversar. ¿Qué informaciones nuevas tenemos por allí? Bueno, por cierto, sí quería preguntarte acerca de que mucha gente me pregunta. Yo sé la razón, pero a ver qué puedes decirnos tú al respecto, porque Venezuela entró entre el grupo de países que no va a optar por la lotería de visas. Sí, eso sencillamente ocurre cuando son países que ya tienen una inmigración demasiado fuerte en Estados Unidos y entonces ellos ya le abren básicamente a otros países o retiran esos países que tienen un alto índice de inmigración en el país. Realmente no es un tema que tenga que ver con tema gobierno, temas políticos ni nada de eso. Es números, son números sobre estadísticas las que manejan y por eso hay muchos países excluidos y muchos países incluidos. Exactamente. Básicamente esa es la razón, ¿no? De hecho, entre otras naciones, pues hay algunas de las naciones que también son beneficiarias del TPS aquí en Estados Unidos. Claro, Sí. claro. De hecho, que bueno, al final tiene mucho sentido porque date cuenta que nosotros somos beneficiarios del TPS y bueno, excluyeron a Venezuela del tema de la lotería de visa. Entonces, sí, incluso aquí, bueno, han abierto el TPS los últimos 2 años más o menos para muchísimos países, adicional a Venezuela, incluyendo Ucrania, por ejemplo, Haití. Y tiene TPS, entonces esa es como la razón básicamente de ese tema de la lotería de visas. Exactamente, pero es que qué bueno que lo destaques, que no es un tema político, es decir, que No no es que por. tiene nada que ver con política. Sí, así que bueno, lamentablemente sí, además que no es la primera vez, porque este año que corre también no estaban incluidos No estaba el los año venezolanos. tuyo y este año también quedó excluido. Y yo creo que bueno, o sea, sí hay, y todos lo saben, inmigración altísima a Estados Unidos de venezolanos, y entonces eso hace que apaguen, vamos a decirlo así, el switch de las loterías de visa, y bueno, nadie sabe, tal vez el año que viene volvamos a estar. Yo conozco muchos venezolanos que fueron beneficiarios de la lotería de visa, históricamente, de hecho que de Latinoamérica creo que era uno de los países más altos. Con personas que obtenían la lotería de visa. Sí, yo también conozco a algunas personas y wow, eso de verdad que es una lotería Es porque sí. ganarse, Por ¿cómo? allí de unas compañías que contactaban a la gente y no sé qué, y yo le decía a la gente, mira, no tienes ni siquiera que pagar, o sea, eso es mentira que esas compañías tienen a alguien en inmigración para que salga. Ellos hacen la aplicación, que es gratuita además, en la página de la lotería de visas, y la haces, y si sales con esa suerte, con esa lotería, pues fantástico. Yo conozco gente, yo tengo gente que yo le hice después el proceso de residencia con la lotería de visa aprobada. Sí. Ah, porque cuando te dan cuando ganabas la lotería de visas, ¿qué te daban? ¿No te dan residencia? Hay residencia, sí. Lo que pasa Es es que tú, residencia. o sea, tienes la aprobación, pero tú tienes que aplicar a la residencia. La aprobación sola no te sirve, tienes que aplicar obligatoriamente. Entonces yo le hacía como esa última milla, que era esa aplicación a la visa, a la Ya. residencia. Sí. Residencia. Bueno, aquí tengo a alguien que escribe, nosotros tuvimos la bendición hace 6 años, ganamos la lotería, vivimos en Estados Unidos, agradecidos con Dios. Bueno, es así. Es una lotería, insisto. Y ojalá, y aquel que se lo ganó, bueno, nada. Totalmente, totalmente, así mismo es. Bueno, vamos a, amigas, amigos, a hacerle consultas a Yesenia, que ya comienzan a hacer algunas preguntas por aquí. Pueden escribirme, por supuesto, a través de todas las plataformas para cualquier interrogante que tengan con respecto a temas migratorios. Y por aquí te preguntaban, bueno, aquí hablan también de, estoy leyendo la de TikTok, me dicen que también aquí fue una afortunada. Te consultan, aquel que entra por frontera, ¿tiene algún tipo de visa? No, bueno, eso te lo No, dejo a el ti. que entrada por frontera, en estos días estuve yo, pequé de ignorante en el momento de actué de una manera un poco más rápida de lo que tenía que actuar. La persona me dice, yo entré por frontera con mi hijo. Y entonces yo dije, bueno, como entraste por frontera, y le di toda mi opinión sobre esa entrada por frontera. Y me dice, no, es que yo entré por frontera con visa. Claro, tú también puedes entrar por el puerto, ¿ok? De seguridad de la frontera con tu visa y puedes entrar así mismo cuando vas a Canadá o cuando vas a México en carro.
tú entregas tu visa y o tu residencia, tu ciudadanía y entras y sales, ¿no? Sí, o sea, la entrada por frontera ilegal no es con visa y definitivamente, como hemos insistido en muchas oportunidades, te quita muchas opciones, pero muchas opciones para poder legalizarte en el país en un futuro. El proceso es más largo, es más tedioso, entiendo perfectamente las personas que tengan alguna razón para hacerlo. Cada persona tiene razones, como digo yo, totalmente personales o de seguridad, pero sí te quita muchas opciones. Y esa ha sido una de mis grandes banderas, vamos a decirlo así, para todos los seminarios que he hecho y las conferencias que he hecho, incluso la que hice en Colombia hace un mes, porque también ha habido un número elevado de personas que han venido de Colombia por frontera y han entrado ilegales al país. Y la intención es incluso personas profesionales, que es lo que hemos hablado antes, donde yo les digo, ¿para qué entraste por frontera? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿por qué no te asesoras bien? Primero haces una evaluación de cuáles son tus condiciones migratorias, cuáles son tus condiciones profesionales o inclusive tus condiciones económicas, porque tal vez puede ser que académicamente no califiques, pero tal vez puedes aplicar para otro tipo de visa y entrar aquí sin que tu seguridad esté en riesgo y sin que tu futuro esté en riesgo. Hay quizás algún tipo de desinformación, de señas, porque efectivamente Mucho, hay mucho. muchas opciones. Y claro, digamos que la persona se va a las primeras y dice, yo me voy por frontera, entro ilegal, cuando tienes una opción que puedes manejar perfectamente incluso desde el lugar donde te encuentras, no tienes ni que moverte, ¿no? Así es, yo tengo un cliente que estaba en Chile, de hecho, y él me contactó como en diciembre más o menos del año pasado. Y me dijo, doctora, se me venció mi visa de turismo y yo me voy a ir por frontera. Y yo le dije, pero ¿qué te pasa a ti que tú tienes que venirte por frontera? Si tú estás en Chile, tú estás bien, tienes trabajo, o sea, ¿cuál es el problema que tienes? Y yo le hice a él una evaluación del currículum, incluso ni siquiera aplicaba para una EB2, aplicaba para una EB1, habilidades extraordinarias, porque es una persona que desde el punto de vista de como atleta tiene una carrera súper destacada. Y hoy por hoy está aquí con residencia permanente. Le dije, ¿ves? Que menos mal. No tomaste esa decisión loca de venirte por frontera, ponerte en riesgo, incluso venía con su hija y su hija y su esposa, y hoy por hoy realmente lo pudo lograr, ¿no? Por medio de otras alternativas. Y así como existe esta alternativa, aquí hay un abecedario de visas, ¿ok? O sea, que no, la alternativa no es sencillamente, bueno, como Pepito Pérez me contó de que entró por la frontera, entonces listo, yo me voy por la frontera porque... Señores, no, eso no es lo más inteligente, no es lo que debemos hacer. Yo creo que las personas que hacen una entrada de este tipo al país tienen que ser personas que tienen cero opción y su vida corre peligro. No puede vivir en ningún otro lugar del globo terráqueo. De resto, como yo digo, la Tierra es redonda, según todavía dicen los científicos, ¿no? Entonces, organícense, hagan las cosas de una manera organizada y planifíquense y sobre todo piensen en su seguridad personal. Sí, es un tema de información, de planificación, como bien comentas, Yesenia, porque es peligroso, no solamente la selva del Darién, es peligroso todo el paso por Centroamérica, lo hemos visto, por México, donde no hay respeto a derechos humanos, sí, no los hay, y además el cruce del río es peligroso. Cada día conocemos de más y más personas que desaparecen o lamentablemente pierden la vida en esto. Así que si usted toma la decisión, bueno, eso es su decisión, pero nuestro deber es darle información para que usted piense, lo piense bien y quizás, bueno, puede ser, es que quizás también, Yesenia, muchas personas dicen, bueno, es que eso me cuesta mucho dinero, ajá, pero ¿cuánto le cuesta hacer toda esta travesía? ¿No? No es solamente la travesía, es que puede ser más un tema de dinero o un tema de tu vida, por un lado, y por otro lado, señores, una defensa de orden de deportación adentro de Estados Unidos no baja de 15 o 20 mil dólares, eso no son cosas, y créanme que cuando las personas están en una situación que tienen un grillete en el tobillo, tienen una orden de tener que estar constantemente compareciendo, el ICE le toca la puerta de la casa. Eso cuesta mucho más. Yo pienso que la tranquilidad cuesta más que cualquier dinero en el mundo, cualquier cantidad de dinero. O sea, ahí es donde yo me enfatizo mucho, porque yo digo, bueno, pero ¿por qué razón
Hay personas, yo entiendo porque he conocido personas que definitivamente tenían cero opciones. Su única opción era porque literalmente corrían peligro, o sea, era casi que debido a muerte entrar. Entiendo eso, pero no puedo entender de personas que podían pagar un servicio de un abogado o de una persona que los ayude o lo que sea. Personas muy preparadas entrando por la frontera como si nada, y pensando y escuchando de incluso compatriotas que están aquí adentro del país, no, sí, vente por la frontera y no te preocupes, que eso es facilísimo. Aparte que ayudar a alguien que va a entrar por la frontera es un delito en Estados Unidos. Eso se llama incitar a la entrada ilegal al país y las personas que están aquí adentro del país pueden tener consecuencias, definitivamente. Así es, además que pueden hasta revisar tus mensajes, así que ten mucho cuidado si lo haces. Bueno, te preguntan, Yesenia, ¿cómo hace alguien, bueno, para solicitar visa desde otro país? ¿Lo puede hacer? Sí. La persona puede solicitar visa de otro país. Bueno, obviamente la más conocida siempre es la visa de turismo, pero como sabemos, la visa de turismo es un poquito también lotería, ¿no? Que te la den o que no te la den. Pero además hay visas para poder entrar al país. Por ejemplo, las personas que se han destacado en algo, o sea, literalmente destacado, personas que son consideradas que tienen una habilidad extraordinaria, músicos, atletas, científicos, profesores universitarios, personas que tienen estudios académicos de mayores de 5 años de tiempo en la universidad a largo plazo. Son personas que definitivamente pueden evaluar su perfil profesional, aplican desde su país, así no tengan una visa de turista. Tú puedes aplicar en tu país a una EB1, a una EB2 de interés nacional, esperas tu aprobación allá, haces tu cita consular allá y entras a Estados Unidos, como digo yo, por la puerta grande, con tu residencia permanente, con toda una gama de opciones arriba de la mesa que definitivamente no son las mismas que tienes si haces una entrada ilegal al país. Te consultan para una persona que tuvo asilo o tiene asilo aprobado y ya tiene Green Card, de hecho. Si cambia el panorama político en Venezuela, ¿puede regresar siendo residente? Creo que tienes que esperar más de 5 años de ser residente permanente para que puedas regresar al país. Idealmente, yo siempre he dicho es, hazte ciudadano americano. Si esperaste 5 años de residente, ya calificas para hacerte la ciudadanía. Haz tu ciudadanía y entra y sale a Estados Unidos con tu ciudadanía y ve a Venezuela, ¿no? Okay. No sabía que tenías que esperar un tiempo Sí. luego de haber obtenido. Claro, si obtuviste la residencia por asilo. Por asilo, claro. Si la obtuviste por otro lado, no. O sea, Claro. por ejemplo, puedes haber pedido asilo, te casaste con una persona y obtuviste tu residencia por matrimonio, el asilo lo cierras y tu categoría es diferente de residencia porque tu categoría es una categoría por petición familiar. Y sí, puedes ir mañana en la mañana a Venezuela, así no haya cambiado el gobierno, entrar y salir. Pues tú al final no obtuviste todo el beneficio migratorio por el lado del asilo. A quienes entran por frontera y no les dan ningún documento, ¿qué pueden o qué deben hacer luego? Generalmente las personas que entran por frontera y no les dan ningún documento tienen que contactar a la corte para ver si el ICE ha pasado el caso a la corte, si hay un número de caso ya y ya de ahí seguir los pasos que hay Se que me seguir. fue el audio, Yesenia, discúlpame. Me moviste el dispositivo. Y ahí se me fue un poquito el audio. A ver, háblame. Sí, no, no te tengo. O sea, te tengo, pero se oye muy lejano. No sé qué ¿Y muy bien. A ver. ahora? Ok, mejor. Gracias. Gracias. Okay. Discúlpame. Ajá. No, Ahí, no, ahí. discúlpame tú, es que a veces aquí el internet es un poquito irregular. Ya. Ajá, me decías entonces que no le Sí, han dado entonces ningún deben de documento. contactar a la corte, deben de contactar a ICE, deben de tratar de ver si le dieron un número de extranjero, que es un número de alguien, empieza con la letra A y luego viene 9 dígitos. Traten por lo menos de tener eso, porque eso es como la forma más fácil
de poder saber de que hubo algún procesamiento, ¿no? Y bueno, también hay organizaciones de derechos humanos para inmigrantes, pro inmigrantes, que le pueden asignar a algún paralegal o alguna persona que le pueda dar los pasos a seguir para este tipo de cosas, un abogado, o bueno, pueden, obviamente también siempre pueden contratar a un abogado privado, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para solicitar una extensión o prórroga para la visa de turismo? Ok, tienes que hacer la forma I-539, la puedes hacer en línea o la puedes hacer en papel, en físico, con el Departamento de Inmigración. No puedes esperar a que se te venza la estadía, tienes que hacerlo 45 días antes del vencimiento de la estadía. Tienes que hacer una descripción en migración de por qué razón quieres quedarte más tiempo en el país. Y bueno, pagar los aranceles y mandarlo al lugar correcto. En la página de internet del Departamento de Inmigración están los pasos exactos. Okay. ¿Recomienda usted sacar permiso de trabajo de TPS teniendo asilo? Ok. Todo depende de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, el asilo político te permite tener un permiso de trabajo por 2 años. Primero que nada, es mucho más largo que el permiso de trabajo por el TPS. Sin embargo, a veces, obviamente, es un poco más colapsado el permiso de trabajo por asilo, porque hay muchas más personas en proceso de asilo que personas en TPS, porque no todos los países tienen TPS, pero hay muchos países. Hay más países pidiendo asilo que países beneficiarios del TPS. Entonces, puede ser que si estás en riesgo de quedarte sin permiso de trabajo por el asilo, porque lo pediste y ya sabes que han pasado 4 meses, 5 meses, hagas el permiso de trabajo por el TPS. Te consultan. ¿Cree que haya algún tipo de consecuencia para quienes tenemos tiempo en Estados Unidos con esta migración ilegal masiva? Realmente no. Las consecuencias siempre han sido directamente para la persona que entra, que es que sus procesos sean más largos, sean más menos sólidos, porque bueno, no sabe qué va a pasar, tiene que esperar a presentarse frente a un juez de inmigración, etcétera. Pero para los venezolanos en general, señores, la inmigración masiva no es nueva. Claro. La inmigración masiva es histórica en Estados Unidos, siempre debemos recordar. Pasa que quizás ahorita con el tema de las redes sociales, disculpa que te interrumpa, quizás sea más, digamos, magnificado un poco el tema, ¿no? Pero sí. Es masivo, ha sido masivo siempre. Esto es un país de inmigrantes, aquí siempre ha habido inmigración legal e ilegal, siempre ha ocurrido, de hecho que, bueno, de hecho, políticamente hablando, la administración pasada trató de cerrar el tema de la frontera porque la inmigración aquí tiene 50, 80 años que hay inmigración por la frontera, eso no es algo nuevo. Claro. Pero sí, o sea, básicamente, ¿qué puedo decir? No es que nos va a afectar realmente ni a los venezolanos, ni a los colombianos, no los va a afectar, que le afecta a la persona que entra. Aparte que debo decir con mucho orgullo que cuando la semana pasada estaba el tema este del huracán, que creo, Sergio, que tú pusiste algo de unos venezolanos que estaban en Fort Myers trabajando para recuperar la zona y todo eso, tengo un cliente justamente que estaba dentro de ese team y me mandó toda la información de todo el trabajo que estaban haciendo, incluso me mandó muchas fotos, después se las voy a compartir, de todo el trabajo que hicieron, y así digo, bueno, así como hay personas que a veces, bueno, no nos sentimos como tan orgullosos de cualquier camino que puedan tomar aquí dentro del país, también hay gente con muchas ganas de servir y seguir adelante, de los cuales definitivamente de esos también hay que hablar. Así es, y hay que sentirse orgulloso de ese trabajo. Así es. ¿Un momento conveniente para cambiar de dirección ante USCIS es después de colocar las huellas de consulta? El momento conveniente desde que sabes de que tu nueva dirección y que puedes recibir ya el correo en la nueva dirección. Los cambios de dirección son delicados porque el problema es, primero, tienes que asegurarte de hacerlo y, en segundo lugar, los cambios de dirección a veces producen de que inmigración siga mandando por cierto tiempo, ¿okay?, a la dirección vieja y puedas perder algo. Entonces tienes que asegurarte de hacer el cambio de dirección y además pedir en el correo el redireccionamiento de los sobres que te llegan a la nueva dirección y estar muy pendiente por lo menos unos 2, 3, 4 meses para que no se te pierda algo. Y si se pierde una cita, te pueden cerrar el caso porque inmigración lo considera abandonado. ¿Qué beneficios puede tener una persona cuando le otorgan el Social Security?
Bueno, el seguro social tienes muchos beneficios porque, bueno, por un lado te permite hacer tu declaración de taxes, ¿no? El seguro social también te permite de que en un futuro tú hayas ido acumulando un retiro en el país, ¿ok? Y cuando te retires a la edad de retiro o por algún tipo de disability en Estados Unidos, puedas aplicar para que el gobierno te dé algún tipo de subsidio si la persona el día de mañana se hace ciudadano americano, por ejemplo, y no tiene fuentes o recursos financieros para mantenerse, puede tenerlos también. Yo no conozco mucho del Seguro Social. Realmente, la persona que está haciendo la pregunta, yo le invito a que vaya a la página del Seguro Social, que creo que incluso está en varios idiomas, y ahí lea como cuáles son los beneficios. Sin embargo, mi invitación siempre va a ser es no utilicemos lo que no necesitamos. Si no necesitas algo, no lo uses, no lo pidas, porque al final, como yo digo, probablemente se lo estamos quitando a alguien que se lo esté necesitando, ¿no? Se mantiene la alta disponibilidad de visas EB2. Sí, todavía está. Sí, las visas EB2, aunque se han puesto como muy hot en el mercado. Ok, mucha gente promocionándolas y hablando de estas visas, como les digo, son viejísimas, tienen más de 30 o 40 años estas visas en la ley de inmigración en Estados Unidos. Sin embargo, no todo el mundo califica. Entonces, por mucha información que haya afuera, siempre hay que evaluar el caso, siempre hay que mirar. Inmigración puede recibir millones y no significa que aprueben millones. Sí, pero sí, sí está la disponibilidad, la fecha sigue al corriente, al igual que de las EB1. Tengo visa en mi pasaporte colombiano. Me imagino que es que tiene doble nacionalidad la persona. Sí, dice, soy venezolana, tengo visa, pero en pasaporte colombiano. ¿Qué me recomienda? Me imagino que le recomienda para entrar al país. No, puede, tienes que entrar con el pasaporte en el que tienes la visa y que esté Claro. O vigente, ¿no? Realmente. Si es sea, no colombiano, importa que sea Colombia no tiene la sudamericana. excepción del pasaporte que llaman el pasaporte de Guaidó. Entonces, tienes que tenerlo vigente y entras al país con tu pasaporte vigente. No hay mayores recomendaciones. Claro, si el pasaporte colombiano está vigente, no veo inconveniente que entres con... No. Exacto, exactamente. ¿Se puede entrar por frontera, digamos, en un puesto fronterizo en México, o sea, legalmente? Perdón. A ver, ¿se puede entrar por frontera por el punto de control entre México y Estados Unidos? Es la consulta. Por frontera del punto, sí, claro. Claro, o sea, Sí, sí. es como si entraras por el aeropuerto, pero en este caso es México. Correcto. Sí. Es un Sí. puerto de entrada en tierra, eso es todo. Sí, No. pero tienes que tener visa ahora, eso es Tienes que importante. tener visa para poder entrar, sí. Claro, si no, no puedes entrar. Tengo 13 meses esperando EAD, El permiso de trabajo. al permiso de trabajo, ¿verdad? Y aún nada, ¿qué acciones debo tomar? Yo te recomendaría hacer lo que llaman un inquiry o pedir una explicación a inmigración. Se hace en línea en la misma página del Departamento de Inmigración, que es uscis.gov, gov corta. Y colocas tu número de caso, te van a pedir como un formulario que se abre, que tiene varias preguntas, tu fecha de nacimiento, el número de caso, el nombre y el apellido de la persona, y abajo dice que expliques por qué lo estás pidiendo y hay varias opciones. Entonces vas a poner que tu caso se ha salido como del tiempo normal de procesamiento. Y ellos generalmente te responden dentro de los 30 días siguientes a que recibieron la información. Puede ser que te den una información que no sea muy de tu ayuda, que te diga, estamos en proceso. O contáctenos o a veces, bueno, si agarran y te mandan el permiso, porque también ha ocurrido, ¿no? Tengo 7 años en el país con asilo. Mi hermana ciudadana quiere pedirme. ¿Es posible que me validen para la petición familiar los 7 años que tengo aquí? No, no te van a validar los 7 años porque la petición familiar va a contar desde la fecha en que tu hermana envía la solicitud de hermanos, de que es una petición familiar a inmigración, y ahí es que se le da la fecha, y a partir de esa fecha es que va a contar el reloj a favor tuyo. La única recomendación que les digo, que creo que lo he dicho en otros live, es
cuando tienen una petición de ese tipo, háganla, porque todos los términos llegan en la vida, como dicen. Entonces, imagínate, si tu hermana es, por ejemplo, ciudadana hace 15 años, ya tú tienes 7 años en Estados Unidos. Si te hubiera pedido hace 7 años, tuvieras 7 años adelantado. Quiero optar por la EB2. Tengo corte en febrero del próximo año. Si mi asilo es denegado, ¿puedo continuar con la opción de la EB2? Probablemente sí, depende mucho de que tengas el TPS, porque con el TPS aprobado es que podríamos sanear el tema de que ya estás en corte. El tener en corte, técnicamente hay una acumulación de estadía ilegal y hay un proceso de remoción del país, pero con el TPS lo podríamos solucionar en el caso de que la persona sea nacional de un país beneficiario del TPS. ¿Qué opina usted de esta afirmación? A los abogados no le aprueban la EB2 profesional porque en Estados Unidos existen muchos abogados. ¿Es así? Nunca he escuchado esa razón por la que se la nieguen a un abogado. Yo sencillamente, incluso yo conozco otros abogados que la hacen mucho para abogados también, pero es que todo depende no de que seas abogado, médico o ingeniero, depende de qué has hecho tú con tu carrera profesional. Si tú sencillamente estudiaste derecho, te graduaste de la universidad y te fuiste a una firma y trabajaste 15 años, pero no has hecho nada más, es más complicado definitivamente poder tener una visa de interés nacional. Pero si tú has dado clases, si tienes dos posgrados, si tuviste tu propia firma, si, o sea, hay muchas, has estado en firmas internacionales, tienes conocimientos de derecho internacional, o sea, hay muchas cosas que definitivamente te pueden ayudar a que la tengas. Pero el hecho de que haya muchos abogados, realmente no, o sea, no tiene nada que ver. Aquí hay médicos, muchísimos médicos, y la siguen aprobando para médicos, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo solicitar el recurso de perdón por trabajar con visa de turista? ¿Debo esperar 5 años de penalidad? Quisiera hacerlo antes. Primero, para pedir un perdón por haber trabajado ilegal en el país, lo primero que hay que ver es cuánto tiempo la persona trabajó ilegal, si fueron solo unos meses o se fue más tiempo. Y por el otro lado, es saber si la persona es beneficiario de algún tipo de petición, bien sea familiar o de una EB1, EB2 o EB3, es decir, de una pe de petición de I-140 que le permita decir, bueno, yo quiero pedir perdón, pero yo quiero volver a entrar al país porque tengo. Por ejemplo, mi esposa que me ha pedido y ella necesita que yo vaya y viva con ella en Estados Unidos. O yo quiero vivir en el perdón para volver a entrar a Estados Unidos porque tengo esta petición de esta empresa o tengo esta petición aprobada por inmigración que me va a permitir a mí vivir allá, trabajar allá y esta empresa necesita o este campo profesional donde yo me desarrollo necesita de que yo viva en Estados Unidos. Pero si tú entraste como o intentaste entrar como turista, habías trabajado sin permiso anteriormente y en el aeropuerto te cancelaron la visa y te regresaron, solamente pedir un perdón porque trabajaste ilegal y volver a aplicar es casi imposible. Bueno, vamos a ir cerrando, Yesenia. Unas tres preguntas más. Dice alguien por aquí: si mi hija ciudadana me pide mi residencia, ¿aproximadamente cuánto tarda en salir a esa residencia? La hija ciudadana, como unos 8 meses, más o menos. Unos meses. Sí, como 8 meses está demorando actualmente. Pero no necesariamente tiene que vivir aquí, ¿no? No, no, puede vivir afuera la persona, la hija hace la petición familiar y una vez que la petición familiar está aprobada, entonces, si la persona tiene visa de turismo, puede entrar a Estados Unidos y hacer la petición de residencia aquí adentro o puede hacer un proceso consular y ya entra con la residencia. Si vivo en Ecuador y me censé en el registro migratorio que se hace ahora en Ecuador, temo que no pueda pedir asilo en Estados Unidos. Temo. O sea, No, no sé, o sea, todo depende o sea, el censarse en un registro migratorio no debería de ser algo que te excluya a ti de la posibilidad de pedir asilo porque no puedas vivir en Ecuador, porque tu vida corra peligro en Ecuador y tengas forma de probarlo, ¿no? El claro. censarse es censarse, a veces censarse incluso es requerido para todos los ciudadanos, todo depende de lo que la persona está diciendo, pero no debería de ser un problema para pedir un asilo. Exactamente. ¿Es cierto que
Te preguntan, ¿es cierto que no tienes más consultas este año, sino para 2023? Ok, en efecto, las consultas, la mayoría ya están para el 2023. Probablemente voy a Wow. abrir algunos espacios más para este año, pero bueno, ya lo que queda de año es poquito. O sea, estamos hablando de lo que queda ya de octubre, noviembre y diciembre, pero si en efecto es así, de hecho se les está dando la opción a las personas que quieren la consulta un poco más rápido o están en una lista y apenas alguien hay una cancelación o lo que sea, la llamamos y le adelantamos la cita. O también conmigo trabaja la abogada Adriana Tobar y ella está atendiendo a las personas que están requiriendo de consultas más tempranas y no puedan esperar por mí. Bueno, voy con esta última. ¿Cuántos años puede tardar la ciudadanía? No, ¿cuántos años se tarda para pedir a los padres una vez que una persona se hace ciudadana? No debe demorar más de un año, como te dije, más o menos estamos hablando como de Lo 8 o 9 meses para que salga la aprobación, sí. mismo. O sea que lo más conveniente, Yesenia, es que si una persona se hace ciudadana, haga la solicitud de una vez de sus padres, tal vez. Si los padres quieren venir a Estados Claro, sí, Unidos y quieren por vivir juntos supuesto. aquí, sí, Exacto. hazla de una vez. No, no, te lo digo porque a veces hay personas que tienen la petición, piden a los padres, le aprueban la petición y los Y papás los papás dicen, no se quieren pero me venir. quedé para allá. Bueno, Entonces, me imagino pregúntale los míos primero a en ellos si eso. realmente se quieren venir. Me imagino los míos en eso. Bueno, dirían, bueno, de repente unos días, pero sí, no, 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 no es fácil, no es fácil. Esto no es para todo el mundo. Así es. Yesenia, gracias. Sí, gracias por permitirme conversar contigo en esta mañana. Cualquier detalle, y ahí lo tienen, arroba Yesenia Iacona, es su cuenta de Instagram. Igualmente, su contacto telefónico para citas, aunque ya decía que para el 2023, 786-366-2632. Pero bueno, lo importante es saber que pueda responder y por lo menos pregúntenle directamente a su cuenta de Instagram y pues ella intentará responderle a esas consultas que ustedes hacen. Gracias, Yesenia. Correcto. Gracias, Sergio. Seguimos en Gracias a contacto. todos. Vale, feliz día.